Esta joven de 28 años asesinó a Alexander Ponce propinándole esa puñalada. La novedad del día de hoy es que, según trascendidos de la Fiscalía, esta mujer ya está, va a quedar en libertad porque se toma como legítima defensa. Exactamente, eso es lo que acreditaron los investigadores, que el crimen, bueno, que ocurrió justamente en esto, ¿no? En un contexto de violencia de género, del cual ella se defendió, por lo que será sobreseída por haber actuado en legítima defensa, como estábamos diciendo recién. Acá hay que dar tres datos fundamentales. Sí. Uno, que se cree que él la estaba golpeando en el momento. De hecho, testigos hablaron de visibles lesiones en la zona del cuello, como si hubiera sido ahorcada recientemente. Y ese es uno de los datos. Y hay otros dos. Las denuncias que ella contó haberle realizado por violencia en 2019 y en 2022. Exactamente. 2019, que estaba, obviamente, 2022, que todavía está en curso. ¿Que todavía estaba en curso? Todavía estaba en curso. Y que eso es lo que bueno, acredita el fiscal, ¿no? El de homicidio Gustavo Pirrello. Fuera de lo extremadamente judicial, hay que contarles que el sábado nació el bebé. Sí. Porque esta mujer estaba embarazada y el sábado a las 20:30 más o menos nació la criatura. Nació por cesárea. Bueno, lo que han indicado justamente que está internada, permanece internada bajo custodia policial. Y explicó que cuando sea dada de alta y esté en condiciones de hacerse presente en la fiscalía, será imputada por homicidio, pero igualmente podrá ir a su casa en libertad.